Más de un millón de vehículos, alto tráfico durante las horas pico, poca disponibilidad de parqueos, la variabilidad del precio de los combustibles y la necesidad de transportarse con seguridad y rápidamente es por lo que algunas personas optan por usar un modelo de vehículo pequeño y compacto. Un vehículo pequeño da mucha factibilidad, mucha facilidad, ¿verdad?, de poder moverse y movilizarse en este país porque prácticamente ya está saturado de vehículos. Pues. Que están utilizándolo para transportar su mercadería y otras personas que están dándole una opción de transporte a sus hijos. Al parecer es un vehículo que tiene una capacidad muy, muy, muy baja, pero realmente tiene el poder necesario para poder transportarlo. Este vehículo es más que todo para personas emprendedoras, personas que ya quieran saltar de la motocicleta al vehículo y poder tener esa oportunidad de andar con su familia de una manera mucho más segura y también utilizarlo para trabajar. En El Salvador se ven varios de distintas marcas de origen hindú, europeas o asiáticas, entre otras. Cuatro personas bien sentadas atrás, dos atrás, dos adelante, más 150 libras de peso en la parrillita y usted con mucho placer va a poder llevar a esas personas hasta su destino. El vehículo al verlo tiene una apariencia pequeña, pero ya usted al manejarlo tiene esa sensación de que usted anda en un carro grande. El vehículo tiene ventajas y también desventajas, especialmente al transitar en ciertas calles del país. Una de las desventajas pues, es que pues, por el tipo de calle que tenemos, túmulos, tragantes sin tapaderas, todo eso pues, prácticamente deteriora más un vehículo pequeño que un vehículo grande. ¿Le sirve a usted para poderse trasladar en distancias cortas y largas y con una velocidad de 70 kilómetros por hora? Este vehículo hace 130 kilómetros por galón, estamos hablando de 260 por tanque lleno, ya que solamente el vehículo tiene la capacidad para tener gasolina de 2 galones y medio prácticamente. Ese vehículo lo anda usted con $5 aproximadamente sus 15 días. Este vehículo no va a pasar de 70 kilómetros por hora, ya que viene gobernado para mayor seguridad, ¿verdad?, en carretera y en zona urbana. Dependiendo de la marca y el modelo, uno de estos pequeños automotores puede valer entre $5,000 y $8,000. Con imágenes de Ever Ávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.